¿Qué onda, amigos y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ustedes a este nuevo video. Espero les guste y te quedes hasta el final. Chicas, chicos, les traigo este video por aquí acomodando lo que viene siendo el cuarto de mis hijos. No me juzguen, yo sé que es un cochinero, pero es el pan de todos los días. Como ama de casa, trabajadora y pues también mamá, entonces me van a estar viendo en acomodar este cuarto para que lo tengan un poco limpio. Esperemos en Dios que pues les dure más que nada el acomodado de este cuarto. Lo primero que hice fue acomodar esa zona. La verdad yo no acomodé, chicas, lo que viene siendo la ropa, porque eso lo hacen mis hijas. No nomás valoro o cómo se podría decir, para que también ellas ayuden. Entonces aquí es cuarto de ellas y ellas acomodan. Solamente que en esta ocasión pues les quise hacer el favor, y aparte que iba a recoger y a sacar colchas que estén sucias para que mañana temprano vean. Les voy a grabar otro videito por aquí también de la rutina de lavado, y pues espero pues que más que nada sé que he estado desaparecida mucho por aquí, pero pues no tengo los ánimos de a veces ni de grabar. No he podido acomodarme bien en los horarios, más que nada de las escuelas. Entonces es por el motivo que no he podido grabar. Pero pues aquí les dejo este video. Pues como les dije, voy a estar parando lo que viene siendo esta cama para poder acomodar. Y ahí sale mi hija Nicole. Mi hija Nicole va a la secundaria, pero ella prácticamente estudia por las tardes. En el caso de mis hijos, los chicos, ellos estudian en el turno de la mañana. Se los dije en el anterior video. Pues sí, chicas, entonces acompáñenme más que nada a ver este lindo video, que yo sé que para ustedes no va a ser lindo porque es limpieza extrema, que la verdad que no tenían tanta basura, pero lo que, como les dije, lo que yo quería era acomodarles y también pues sacar lo que viene siendo colchas pues ya sucias y ponerle colchas nuevas.
estaba viendo la manera de poder poner más que nada esa cama ahí. Esa cama ya estaba ahí, pero les miento que no, cabía. Entonces la mejor opción que hice fue ponerla a un lado de la otra. Ya por la noche, pues que la estén moviendo un poquito para que pueda salir el cajón de abajo, que les he dicho mil veces que es como tipo cangurera. Bueno, así se le llama acá, cangurera. Realmente yo no sabía cómo se llamaba esa cama, pero el cajoncito de abajo también tiene otro colchón, que ahí prácticamente duerme mi hijo Edwin. Pero pues la estuve acomodando de esta manera, se me hace más práctico porque se ve más espacioso el cuarto. Tienen la posibilidad de voy a estar tratando ahorita un ratito más arreglarles un abanico que se jodió o se descompuso más que nada el enchufe. Pero sí, chicas, así voy a estar dejando este cuarto, a ver por cuántos días lo dejo así o por cuántos días también les gustan a ellos, ya que cada vez que hago videos siempre se los ando acomodando o remodelando. Más que nada en remodelar es como estar moviendo las camas, pero pues no me gusta a veces la misma cama, ¿cómo se llama? Las estoy moviendo más que nada de diferente modo, pero pues sí, chicas, espero y les guste más que nada este video. Bien, lo que hice fue estar acomodando lo que viene siendo las cortinas, chicas. La verdad, ahí tenía un palo, pero realmente yo no sé dónde quedó. Y lo que yo hice fue pues colocarle un mecate para la ropa, el que viene siendo el tendedero, chicas. En esta ocasión, pues les quise cambiar las cortinas en color gris. Últimamente he estado también en
voy a lavar esas cortinas porque ya creo que ya tenían más de un mes ahí colgadas. Y pues como les dije a un principio, voy a estar haciendo una rutina de lavado. Pues más adelantito, no sé si mañana o más para adelantito, pero sí, últimamente por estos lados también ha estado lloviendo mucho y pues a veces no se seca la ropa y tengo que madrugar. Y como les he dicho, los horarios no me convencen o todavía no me adapto muy rápidamente, porque cuando corro por unos, corro por otros. He salido tarde de la primaria, ya para la 1:10 yo ya tengo que estar en casa, llevar a la niña más grande. 7:40 tengo que ir por ella. Entonces ahorita los horarios se me están complicando mucho, pero yo sé que después de varios días me voy a estar acomodando un poco más. Más que nada, chicas, entonces pues sí, en esta ocasión les puse de ese color. Y pues ahí estaba mi hija acomodando, como les dije. Ella también ayuda mucho ahorita actualmente cuando no está de no está de vacaciones, obviamente. Ahorita que está en el turno, perdón, de la mañana, hoy no más. De la tarde, me ayudó un poquito más mientras yo grababa este video. Yo, sin decirle nada, ella se fue a ayudarme lo que viene siendo el resto del video. Así es como realmente a mí me quedó por estos lados. Esa ropa, se las dejo yo a ellas para que ellas acomoden. Y pues así es como a mí me ha quedado este cuarto.